hay una adhesión importante a la medida de fuerza que tiene que ver con el repudio a la represión de los compañeros docentes de las provincias de Corrientes y de Chubut, que bueno, que frente a una oferta salarial miserable y una paritaria que no se abrió, que se abrió producto de la lucha, más de 60 días de huelga en Chubut, y con un acampe de los trabajadores estatales muy, muy importante, y bueno, y frente durante la negociación misma se dio la orden de reprimir, y bueno, frente a eso nosotros no solo nos indignamos, sino que llamamos a parar y a movilizarnos, como lo hacemos acá en General Pico, también lo están haciendo compañeros en Santa Rosa y algunos que han marchado a Capital Federal para llevar este reclamo, que no es solo a de los gobernadores, sino que tiene que ver con el cierre y el desconocimiento de la paritaria nacional docente, que era la forma que tenía el Estado Nacional de intervenir en los conflictos provinciales y poder llevar a buen término. Y bueno, creemos que cuando se reprime a los maestros, a las maestras fundamentalmente, porque eran muchas mujeres, bueno, la verdad que nos pone en estado de alarma, nos trae los peores recuerdos de la represión en Neuquén del compañero Carlos Fuentealba, y frente a eso creemos que es la necesidad de una medida de fuerza contundente, solidaria, colectiva, que ponga el eje primero en eso, ¿no? En que si bien se pueden discutir los salarios con, digamos, distintas tónicas, lo que no se puede es reprimir impunemente a los trabajadores haciendo ejercicio de un derecho constitucional. Entendemos que es la única forma que tenemos para pelear a este modelo de ajuste y de exclusión que nos propone el gobierno nacional, que dice no tener plan B y lo único que nos da es endeudamiento, es fondo monetario que compromete no solo nuestra situación inmediata, sino la de todos nuestros hijos. Lo que vemos que este modelo de ajuste, que no deja de sorprendernos, porque esto está en un contexto, ¿no? El contexto es de los despidos, el contexto es el del tarifazo, el contexto es de una inflación alarmante, de una corrida del dólar que se traslada a los precios de consumo, y frente que algunos trabajadores que aún tenemos un trabajo en blanco y frente a los reclamos nos pasan las cosas que nos pasan, nos ponemos en situación de lo que le pasa a aquellos que están en peores condiciones. Por eso vemos como muy preocupante la corrida de los precios que va a tener en breve, en esta semana, las organizaciones sociales reclamando mercadería frente a los grandes supermercados. Digo, si el gobierno nacional no cambia, que parece no tener ningún tipo de sensibilidad ni de apertura a la discusión, ni siquiera a las mesas de diálogo más elementales, bueno, la verdad que se preanuncia un conflicto social muy importante en la Argentina en breve.